Estamos en presencia del doctor Edwin Ferreira, el presidente del partido, o el líder del Partido Revolucionario Dominicano, siempre un sitio de Villa. Alta Gracia, quisimos aprovechar esta visita que hicimos a la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios y juntarnos con Edwin para preguntarle, hacía de mucho que no coincidíamos, cómo van las actividades políticas internas en el PRD, que no hemos visto ninguna actividad hacia afuera. ¿Qué están haciendo en aras de una reestructuración, en aras de retomar otra vez la fuerza de ese partido que ganó las elecciones en este municipio? Pero realmente me interesa saber de tus propios labios qué se está haciendo en Villa Altagracia hacia lo interno del Partido Revolucionario Dominicano. Eso es limitado al pueblo de Villa Altagracia. Limitado al pueblo de Villa Altagracia. Sí, bueno, ahora mismo nosotros estamos en un proceso de contactos. Vamos a iniciar un proceso de contactos con los sectores y barrios para escuchar al partido, a la estructura del Partido Revolucionario Dominicano, a esas personas que se fajaron a trabajar por el triunfo que tuvimos en este pasado proceso, para hacer una consulta y para sentir, oír el sentir de ellos hacia ese proceso. Luego le estaremos orientando, porque nosotros pertenecemos a equipos políticos y dentro de eso estaremos luego designando, porque ahora lo importante, Ramón, es que el PRD resuelva sus conflictos internos a nivel del partido. Nosotros estamos trabajando en eso y no nos interesa otra cosa que no fuera eso, porque de eso dependerá luego las oportunidades en el 2016. Hay conflictos a nivel nacional, indiscutiblemente. Me gustaría saber cómo se han manifestado esos conflictos aquí en el municipio de Villa Altagracia. Bueno, en el pasado proceso nosotros mostramos claramente un mensaje de unidad. Y ese mensaje de unidad fue el que nos permitió ganar en Villa Altagracia. Nosotros pretendemos que cualquier diferencia que haya se mantenga en el plano realmente del respeto y de que al final tendremos que ponernos de acuerdo para ganar. No vamos nunca a enfrentar de manera muy agresiva a nadie, sino que mantendremos posiciones, tendremos una plancha para terciar en las elecciones municipales de la dirigencia del partido. Y luego, respetando siempre y tratando de que haya un consenso real y que todo el mundo se involucre, porque todos los actores son fundamentales en un partido político y en el próximo proceso ya eleccionario que será en el 2016. Así que tenemos que tener un partido aquí. Y nosotros hasta ahora hemos tenido respeto por los otros líderes. Sabemos que tienen también sus propias, y es normal que tengan sus propias pretensiones políticas, y es normal, eso es lo que hace un político realmente, las pretensiones que tenga, y las respetaremos y luego nos pondremos de acuerdo, porque obligatoriamente el escenario nos obliga a ponernos de acuerdo. ¿Y tú crees, Edwin, que el PRD en el año 2016 repita ese caudal de votos que obtuvo en estas elecciones recién finalizadas y que sorprendieron incluso a la población villaltagraciana y al propio Partido de la Liberación Dominicana, a quien superaron con más de 200 votos? Yo pienso que nosotros podemos aumentar eso, porque los gobiernos se van mermando a medida que los partidos que están en el gobierno van mermando su caudal de votos. Fíjate que cada vez ha sido menor. Y ahora que Villa Altagracia no tiene ninguna respuesta desde el gobierno central, pues me imagino, estamos seguros y trabajaremos para eso, para que nosotros podamos aumentar esa ventaja que tuvimos en este proceso. Además de que pretendemos que el Partido Revolucionario Dominicano se convierta en una real opción de poder, tanto local como nacional, mandando un mensaje positivo, unidad desde dentro y con propuestas y compromisos para este pueblo, para que el pueblo pueda seguir respaldando las propuestas nuestras. ¿Tú sigues siendo representante de Hipólito Mejía aquí en Villa Altagracia dentro del PRD? Realmente pertenecemos al equipo de Hipólito Mejía, a quien nosotros, aparte de la afiliación política, sentimos gran respeto, admiración y cariño. Veremos próximamente cómo se maneja todo. Hablamos con el presidente ahora, que vino aquí a presentar el niño de Andresito. Nos prometió que en 10 días estaría él visitando el pueblo para ir coordinando y
porque el partido está abocado a una consulta para ver quiénes serían sus oportunidades a nivel nacional, y todavía no se ha tomado ninguna decisión en eso. Pero nosotros, claro, pertenecemos con orgullo al equipo del presidente Correa. Bien, muchas gracias. Yo espero que cuando venga el público por aquí, los invite para hacer una entrevista amplia sobre distintos tópicos que seguro le interesan, no solamente a los